Viernes 26 de julio. Bienvenidos a Informativos Mancha Centro de Campo de Criptana. Como ya sabrán, la Sierra de los Molinos ha sufrido modificaciones para mejorar la accesibilidad y la presencia de este espacio tan característico. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, tuvo el placer de visitar y contemplar esta nueva obra. Ayer, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, acompañado por el alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro, y la Corporación Municipal, visitaron el nuevo paraje de la Sierra de los Molinos, una obra que se ha hecho posible gracias al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y que apuesta por incrementar el valor de este paisaje tan icónico. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. Así era como Don Quijote reflejó la sorpresa que le supuso el encontrar estos entre 30 y 40 molinos que había en aquel cerro y que representaban el inicio de ese capítulo octavo del Quijote, la obra del Quijote, la obra universal, y que representó este escenario tan universal también para la eternidad. Bueno, pues estamos en este mismo lugar, más de 400 años después, para disfrutar de esta estampa icónica. Seguramente habrá pocos símbolos que representen más a nuestro país que la Sierra de los Molinos de Campo de Criptana y que nos haga ser reconocibles. Bueno, pues con esa idea, precisamente, hoy lo que planteamos es la inauguración de esta obra de accesibilidad que ha transformado, que está transformando ya este conjunto y, sobre todo, está transformando la forma de relacionarnos con el patrimonio. Y lo hacemos acompañados de los mejores aliados, de los mejores escuderos, en este caso agradecer la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, pero también de una amplia representación de la Junta de Comunidades, también con el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, viceconsejera de Cultura, Carmen Teresa Olmedo, directora general de Turismo, Ana Isabel Fernández y Blanca Fernández como delegada de la Junta. Y lo hacemos con una palanca que ha supuesto para nosotros ese Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, una inversión de 1,5 millones de euros aproximadamente, que ha supuesto muchas intervenciones en Criptana, muchos productos turísticos, pero que tienen esta obra, la obra culmen y aquella que pretende trascender. Y eso ha supuesto esa intervención ordenar, que era fundamental en este conjunto, ordenar una zona peatonal bajo un prisma de accesibilidad, que era otra de las dolencias, la inaccesibilidad que tenía este conjunto. No se podía acceder prácticamente de una manera cómoda a ninguno de los espacios de hostelería de este conjunto o al mismo patrimonio, y hemos aceptado, como digo, esa zona peatonal, una zona adoquinada con 4 metros de anchura, bien iluminada para que pueda ser perfectamente accesible para cualquier tipo de persona independientemente de su condición física. Un espacio iluminado, un espacio vigilado, más seguro, con cámara de seguridad desde el aparcamiento disuasorio hasta el mismo molino Pollatos en esta zona de subida. Elementos nuevos como por ejemplo ese mirador en la zona central que nos permite divisar esta llanura, el campo de San Juan, y divisar este escenario infinito. Se ha hecho gracias a la implicación de mucha gente que quería citar a muchos de ellos. Al arquitecto de la obra, Javier Navarro, que lo veo por aquí también, que es experto, experto también en temas patrimoniales y que ha hecho, entendió perfectamente la idea que teníamos y le ha dado, sin duda, cualidades de mejora para que sea esta obra transformadora que comentamos. A la constructora Intedor y también a David Villacaña, como la persona que ha dirigido esta obra, que además tengo que decir también orgulloso de que han sido muchas empresas de Campo de Criptana, lo cual le da un plus y una responsabilidad al que trabajaba, porque suponía que se implicaban más claramente para que saliera todo bien. Al arqueólogo Miguel Ángel Herbás, siempre implicado con Criptana. A las entidades de accesibilidad de Campo de Criptana, que han hecho un gran trabajo asesorando y dando su opinión para que todo se hiciera con ese prisma que comentaba antes, a Aspana, a Asmicriz, a Aragüelles, el Grupo 11 también, a los técnicos municipales, al ingeniero municipal Ignacio Díaz Ropero, que se ha implicado diariamente de manera cotidiana para sacar adelante la obra, y sobre todo a las instituciones que han hecho un gran trabajo, desde Patrimonio hasta el Gobierno de España, ayudando, colaborando y demostrando también que la política está también para ponerse de acuerdo. La verdad es que hay que darte las gracias a ti también y a tu equipo, ¿no?, por el ingenio, la inteligencia, el talento que habéis puesto al abordar esta actuación y también y principalmente por la valentía. Y hay que reconocer que en 5 años, alcalde, le habéis dado una vuelta muy importante al pueblo con carácter general, a Campo de Criptana, pero de manera particular también a este espacio, que es verdad que es vuestro, que os corresponde, que está en el sentimiento, en el imaginario colectivo de todos los hombres y mujeres de Criptana, pero que pertenece a la humanidad y que en este sentido tiene un valor patrimonial enorme. Permite que más gente,
más ciudadanos y ciudadanas, especialmente aquellos que tienen dificultades de movilidad, puedan también disfrutar de un espacio que sin duda les va a emocionar. En este sentido, por tanto, yo quiero en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha y del presidente, que lo hará personalmente ahora en unos minutos, darte las gracias a ti, a tu equipo y a todos los que han nombrado que lo han hecho posible. Los molinos llevan aquí mucho tiempo, pero sin duda este es en el momento en el que más se están proyectando y en el que se está consiguiendo una mayor atracción y un mejor conocimiento y venta desde el punto de vista de lo que significa la promoción turística de lo que es este espacio. En Castilla-La Mancha estamos muy satisfechos porque en estos momentos podemos decir que va muy bien todo lo que tiene que ver con el turismo, de manera que este es el camino, vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir apoyando todos los proyectos turísticos que hay en la región y vamos a seguir convirtiendo esta tierra no en un lugar de paso, sino en un lugar de destino en el que se pueda disfrutar y en el que sin duda haya actividad, negocio, empleo y bienestar en torno a la actividad turística, como bien se está demostrando aquí en Campo de Cristana. Por otra parte, como ya anunciamos ayer, hoy es el último día de la festividad de Santana, con su misa y su procesión. Pero hagamos un repaso de estos días atrás, en los que se vivieron el cine de barrio y el homenaje a los mayores. Como es tradicional cada año, la Hermandad de Santana homenajea a los ancianos de la localidad. Este año han sido dos los afortunados, dos hombres que este año han cumplido el centenar de años, como son Enrique Murcia Lizcano y Francisco Lizcano Jiménez Zarza. Un pequeño detalle para dos grandes personas de Campo de Criptana. Además, la hermandad también ha tenido la voluntad de realizar una visita con los mayores de la residencia Sagrado Corazón, para hacer una ofrenda floral a Santana, patrona de los abuelos. Mira, un año más. En el entorno de la fiesta de Santa Ana, nos disponemos a homenajear a personas centenarias de nuestro pueblo. Para un fin, a dos de ellos. Ellos son Enrique Murcia, aquí a mi derecha, y Gregorio Viniesta Campaña, situado a mi izquierda. Y hay uno más, que ayer lo visitamos en casa, porque hace un tiempo que pasa su vida en la cama. También en este año contamos con la presencia inestimable de algunos y algunas de las residentes de la Residencia Sagrado Corazón. Para los miembros de esta hermandad es toda una alegría y satisfacción el poder recibirlos. Sed todos muy bienvenidos. Santa Ana, patrona de los abuelos, es la que nos convoca para valorar la vida de todos ellos. Primero, por supuesto, saludando y felicitando a Gregorio y a Enrique, a Francisco, que ayer también lo visitamos en su casa, por el mérito, el poco mérito que nos gustaría a todos cumplir de llegar a los 100 años. Quería felicitarles a ellos, agradecerles, por supuesto, a la hermandad todo el trabajo que están realizando también estos días, y a todos, especialmente a los presidentes de nuestra residencia, pues agradecerles que estén aquí, así que nada, solamente con ese día agradecerles a todos su presencia y felicitar de nuevo a Enrique y Gregorio por esta onomástica. Pero esta llama a todos los jóvenes que se pongan en contacto con los viejos, que somos la memoria, y podamos transmitir nuestra experiencia, y con la experiencia y su juventud pueden hacer un mundo nuevo. Esperemos que así sea. Y que Santa Ana nos proteja en nuestra ancianidad y en nuestro deseo de transmitir nuestra experiencia a las próximas generaciones. Bueno, termino felicitando a mis dos compañeros, que unos años más que yo, un poquito, así que dentro de poco estoy aquí. Queridos hermanos de la residencia, un abrazo a todos, y a los que no soy de la residencia, igual. En cuanto al cine de barrio, fue una actividad que se celebró en los días 24 y 25 de julio, en la que se proyectaron las películas El peor vecino del mundo y Un paseo con Madeleine, además del cortometraje La piscina vacía de Pablo Conde. Como también se demostró con el cine de verano, la gente de Criptana es muy aficionada al cine. Así, estos actos fueron muy bien acogidos por los presentes y seguro que disfrutaron mucho con el visionado de las películas. Además, para calmar la sed y el hambre, también se repartieron zurraititos.
Hoy, a las 8 de la tarde, dará comienzo la celebración de la Eucaristía y posteriormente la procesión, para finalizar con esta festividad en honor a la patrona de los abuelos. Los que vendrían. Recordarles también que mañana, día 27, a las 11 de la noche, se hará oficial la proclamación de las nuevas damas de Feria y Fiestas 2024. Como ya es tradición, cada año salen nuevas damas que representarán al pueblo durante las fiestas que se celebran. Las criptanenses afortunadas que han tenido el placer de ser nombradas damas han sido Patricia Sánchez, Patricia Ucendo, Carla Carrera, Marina Manzanares, Sandra Amador y Marta Diacellín. A cada una de estas jóvenes le pilló por sorpresa el comunicado de que iban a ser damas. Todas lo afrontaron con gran ilusión y responsabilidad. Para alguna todo esto le pilla de nuevas, pero para otras es una experiencia que ya han vivido de cerca. Se hará oficial su proclamación el día 27 a las 11 de la noche en el Auditorio Municipal. Pues yo invito a todo el pueblo a que vengan al pregón de las damas 2024, ya que es un día muy especial para nosotras y tenemos muchas ganas de vivirlo con todo el pueblo. Para nosotras va a ser muy importante, vamos a vivirlo con mucha ilusión y que ojalá nos acompañe. Siempre hay algo diferente, en este caso yo creo que va a ser el baile a lo mejor y el pregón, porque no siempre es lo mismo, así que estáis todos invitados a venir. Que viváis igual que nosotras una gran ilusión y que sea de una manera diferente. Yo también os invito a que nos acompañéis la noche del pregón y damas del 2024, a acompañarnos a nosotras y que tanto como los más cercanos como a quien quiera. Os invitamos a que acudáis esta noche tan importante para el pueblo y para acompañarnos a todas las damas, tanto a las de este año como a las salientes, y que sea una noche muy, muy acogida por todo el pueblo. En deportes, recordarles que durante este fin de semana se van a disputar las 24 horas de fútbol sala juveniles. Con un total de 9 equipos divididos en 3 grupos, el primer partido comenzará el sábado a las 4 y media de la tarde. Los cuartos de final comenzarán el domingo a las 9 de la mañana, las semifinales a las 5 y 6 menos cuarto y la final a las 8 de la tarde. Informarles por último que el sábado a las 10 y media de la noche y el domingo a las 12 y media de la mañana les ofreceremos la obra teatral Campamento de Verano, de Franz Gómez. Hasta aquí el informativo de hoy, que pasen un buen fin de semana.